Mis amigos, buenas noches. Amén. En el libro de San Mateo, en el capítulo 1, hay un versículo que tratamos anoche y nos da vislumbre del trabajo que presentaremos en esta noche con la ayuda de Dios. San Mateo, capítulo 1, versículo 20. Dice el versículo 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su cuidado, su protección, su dirección y su bendición. Gracias por la vida y gracias por la salud. Permítanos, Señor, en esta noche recibir la compañía de sus ángeles y la gran bendición de su Espíritu Santo. Que todo lo que estudiemos, que todo lo que tratemos, sea para la gloria de su nombre y para salvación nuestra. Que cada amigo o amiga que escuche este mensaje en cualquier parte del mundo pueda recibir de usted una bendición abundante. Guíenos, Señor, diríjanos y cuídenos. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Ayer decíamos que este ángel Gabriel decía, San Lucas capítulo 1, versículo 19, le dice él a Zacarías, San Lucas 1, 19, respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Qué vamos a estudiar esta noche? Esta noche tenemos muchas cosas que decir. Número uno, en el cielo, en el trono celestial, se está trabajando con el caso tierra. El Padre, los ángeles, los serafines, los querubines, todos están empeñados en tratar el caso de la tierra. Los ángeles vienen a la tierra a ver qué está pasando con los seres humanos. Delante del trono de Dios se están desarrollando y se están definiendo los destinos de cada ser humano. Y hoy vamos a ver en detalle las jerarquías de los ángeles y qué trabajo están haciendo. Los seres humanos creen que están viviendo en la tierra como chivos sin ley y están completamente equivocados. En el cielo se están definiendo las cosas. Y hay muchos que se llaman cristianos que no saben que por la tierra vienen ángeles vigilantes mirando lo que está ocurriendo y que cada ser humano tiene un expediente del cual tendrá que dar cuenta en el tribunal celestial. Los que son cristianos tienen la bendición que tienen un abogado que los representa, pero ¿y los que no lo son? Vamos a ver lo más rápido que podamos ir para ver en toda la Biblia lo que estamos diciendo. Al final de la jornada entenderemos que el cielo está muy atento de lo que está pasando en la tierra. El Señor Jesús decía y dijo que Él tiene ovejas dispersas por todas partes. Y también dijo que las ovejas que son de Él escucharán su voz y oirán su voz y les seguirán, porque son sus ovejas. Pero los que no son sus ovejas, entonces no harán ni escucharán su voz. Cuando viajo por cada lugar del mundo, no estoy ni angustiado ni preocupado por la respuesta de la gente. No me preocupa, porque yo sé que los que son ovejas del Señor recibirán la palabra del Señor. Y los que no la reciben, entonces no son ovejas del Señor. Mi trabajo es presentarle a las ovejas el mensaje. Y las que son del Señor oirán el mensaje, obedecerán ese mensaje y alcanzarán salvación y vida eterna. ¿Estamos listos para trabajar? Trabajemos primero con una jerarquía de ángeles que es la más alta. Se llaman serafines. ¿Cómo se llaman? Serafines. No he leído en ninguna parte de la Biblia que un serafín haya venido a la tierra. La palabra serafines o serafín significa los ardientes. La idea, según el idioma original, es que estos son seres tan poderosos que tienen seis alas. Y son tan poderosos que se ven como si estuvieran ardiendo, como si estuvieran encendidos en candelas. Y esos seres son tan poderosos que están en la presencia del trono de Dios. Veamos lo que dice la Biblia de estos serafines. Número 1. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, los versículos 1 en adelante, nos presentan a estos seres
tan poderosos que están en la presencia de Dios. Lo increíble, lo interesante es cómo Dios, junto a los serafines, se comunica con un ser humano para envolverse en la problemática de los seres humanos. Lo increíble es cómo Dios está atento de la necesidad humana para resolver el problema de la situación de los hombres. Eso es lo increíble. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había, ¿qué cosa dice? Serafines. Cada uno tenía ¿cuántas alas? Seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. ¿Estaban en la presencia de quién? De Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pregunta número uno: ¿hablan los serafines? Hablan los serafines. ¿Cantan los serafines? Cantan los serafines. ¿Están en la presencia de Dios? Están en la presencia de Dios. ¿Son poderosos? Son poderosos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo se llaman? Serafines. Serafines. Hay otro lugar en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 6, que se menciona a los serafines. Lo pueden leer en otro momento. Necesito aprovechar mucho el tiempo esta noche. Hay mucho que decir. ¿Cómo se llaman los que tienen seis alas? Serafines. Hay otros que solo tienen cuatro alas. ¿Cuántas alas? Cuatro. Cuatro alas. Génesis capítulo 3, versículo 24, menciona a los serafines. Cuando Adán y Eva pecaron, querubines. Cuando Adán y Eva pecaron, colocaron querubines para que ellos no volvieran a entrar al Edén. Génesis capítulo 3, versículo 24. Dice el versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué cosa dice? Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Oiga, pastor, ¿y quién sabe por qué dice usted que tienen cuatro alas? ¿Dónde lo dice? Ezequiel capítulo número 1. Es importante entender estas cosas para que usted sepa que no estamos viviendo de cualquier manera, no estamos viviendo como chivos sin ley. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 dice: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía, ¿qué dice? Cuatro caras y cuatro alas. ¿Cuántas caras tenían? Cuatro. ¿Y cuántas alas? Cuatro. Si usted sigue leyendo, descubre que eso eran querubines. ¿Cuántas alas tienen los serafines? Seis. ¿Y los querubines? Cuatro. Veamos más. Hay otras jerarquías de ángeles. Vimos serafines, vimos querubines. Pero mire qué interesante nos dice la Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Hay otra jerarquía de ángeles. Así como Satanás tiene sus fuerzas organizadas, Dios tiene sus ángeles organizados. Y todos para cuidarnos y defendernos y asegurarnos la entrada en la patria celestial. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Y qué dice ahora? Visibles e invisibles. ¿Los ángeles son invisibles, sí o no?
A ver, ¿sí o no? Pues sí, ¿quién creó los ángeles? Los creó el Señor Jesús. Visibles e invisibles. Y ahora dice las jerarquías: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Estamos mirando que los ángeles están organizados. Son compañías. Hay una cita que me gusta mucho, me encanta, y está en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Me gusta porque aquí se aparece el comandante de todas las fuerzas del cielo. Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Perdonen que lo lleve un poco rápido, es que hay algo muy bueno al final y quiero llegar hasta allá esta noche. Dice el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Si es el principal de los ángeles, si es el príncipe del ejército de Jehová, entonces debe tener un título. Apocalipsis capítulo número 12. Mire qué interesante este personaje. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver a este personaje enfrentado con las fuerzas del enemigo, con las fuerzas de Satanás. Es glorioso saber que tenemos a un ser todopoderoso que lucha de nuestro lado. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 9, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Cómo dice ahora? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién lo arrojó? Miguel. ¿Y quién es ese Miguel? Me encanta ver a Miguel enfrentado con Satanás. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Daniel, que vimos a Gabriel hablándole a Daniel? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eso fue ayer. ¿Cómo se llamó el principal de los príncipes que vino a hablar con Gabriel para ayudarlo en su lucha contra el príncipe de Persia? ¿No se llamaba Miguel? ¿Sí o no? ¿Venció al príncipe de Persia? ¿Pudo Gabriel hacer su trabajo? Alabado sea el nombre de Dios. Judas, versículo 9. Veamos este príncipe, este arcángel, este jefe de los ángeles, defendiendo a su pueblo y resucitando a Moisés. Judas, versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Cómo lo llaman el arcángel qué? La palabra arcángel es una combinación de dos palabras. Archi, que significa el más alto, que significa el principal, que significa el sumo, el más elevado, el jefe, y la palabra ángel. Así que el arcángel Miguel, el jefe de todos los ángeles, el superior de todos los ángeles, se llama Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Y quién es Emmanuel? ¿Y quién hizo los ángeles? Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Así que Él creó los ángeles, Él comanda los ángeles, Él es el jefe de los ángeles y está por encima de todos los ángeles. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Usted tiene que saber eso. Toda vez que Satanás se encontraba con Jesús, se tiraba al suelo y decía, yo sé quién era el santo de Dios. Y todavía Satanás sabe que Jesús es todopoderoso. Y Satanás sabe que si usted se entrega a Cristo Jesús, no hay diablo que lo pueda vencer. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Sí o no? ¿Nos ataca el enemigo? ¿Nos acusa el enemigo? Sí. Pero tenemos un príncipe que es todopoderoso.
que lo venció en todos los terrenos y lo puede vencer en nuestro corazón también si le damos entrada a Cristo Jesús. Veamos más. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Recuerde que estamos mirando otras jerarquías que hay también, como principados, tronos, dominios, potestades, etc. Efesios capítulo 6. Estas cosas importantes saberlas para entender que no estamos solos. Los ángeles nos cuidan, los ángeles nos protegen y luchan y pelean en nuestro beneficio. Efesios capítulo 6, versículo número 10 al 12, dice el 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y con el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Y qué dice ahora? Sino contra principados. ¿Qué más? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos luchando contra ángeles poderosos, contra demonios poderosos, pero los ángeles que están con nosotros son más poderosos. ¿Sí o no? Y usted tiene que saberlo. Y usted tiene que saberlo. Asegúrese de caminar derecho con Dios, asegúrese de haberse entregado a Dios, asegúrese de ser santo delante de Dios y no tiene nada que temer. Usted pecó, venga y pida perdón, Dios lo perdona y lo limpia. Pero ¿cómo es posible que viene y pide perdón ahora y se da la vuelta y vuelve a caer en el mismo fango otra vez? ¿Qué pasa contigo, querido? ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende o no se entiende? Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Oiga, pastor, ¿qué es lo que usted está haciendo? Lo que estamos haciendo es, así como vino Gabriel delante de la presencia de Dios, tenemos que ver que Gabriel no anda solo. Hay demasiados ángeles a nuestro favor. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué dice ahora? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Venció el Señor a esas potestades demoníacas? Las venció. Hay muchas historias que podría contarles de experiencia con personas poseídas, pero eso no es mi deseo. Quiero presentarles las evidencias bíblicas que le garantizan que si usted se entrega al Señor, todo el poder de Dios estará a su favor. Oh, una pregunta, ¿ustedes creen en la palabra de Dios? ¿Cuánto creen sinceramente en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estamos estudiando? La palabra de Dios. No diga que el pastor Porte dijo, yo no soy nadie. Diga, la Biblia dice que esa es la palabra de Dios. Cuando usted ora y pone su familia en las manos de Dios, Señor, por favor, que tu ángel nos cuide. Señor, que el ángel de la guarda nos proteja. Señor, que tu presencia esté con nosotros. Cuando usted le da derecho legal a Dios para que proteja su vida y su familia, entonces el Señor se siente dueño y compromisario con usted en la casa. Y cuando el Espíritu le indica, mira, mi negrito, eso no está bien, o mira, mi negra, esto no puede seguir haciéndolo así, entonces póngase ok con el Señor. ¿O usted cree que Dios es un relajo así que...? No, Dios se respeta. Póngase ok con el Señor. Y entonces usted verá la gloria de Dios manifestada en su vida. San Marcos capítulo 9, versículos 28 y 29. San Marcos capítulo 9, versículos 28 y 29. Mire lo que dice San Marcos. San Marcos capítulo 9... versículo 28 y versículo 29. Dice el versículo 28: Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Recuerdan aquel incidente cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración, que vino un hombre con un niño que estaba endemoniado y los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio? Bueno, si no se acuerdan, no se preocupen, que eso es lo que dice en el capítulo 9. Y entonces ahora le dice Jesús, ellos le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos sacar ese demonio? Y entonces le dijo Jesús, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Era fuerte ese demonio?
¿Sí o no? Sí. Pues sí, pues sí, pues sí. Usted no sabe con qué tipo de demonio se va a encontrar. Entonces usted tiene que estar poderosamente anclado en el Señor para cuando la situación se presente. Lea el Evangelio según San Marcos y va a encontrar lucha con espíritus malos desde el principio hasta el final. No se preocupen que nada más esta noche voy a hablar de estas cosas. Mañana voy a hablar de otras cosas, así que no se me vayan a asustar. Una vez tenía un tema de una conferencia que se llamaba Las vacaciones del diablo. Y recuerdo que cuando se anunció ese tema para el día siguiente, nadie vino. Solo vinieron los hermanos de la iglesia, pues nadie quiso venir. Y a la noche siguiente, otra vez se llenó el salón. Y dije, ¿qué pasó que ustedes no vinieron ayer? Y empezaron a reírse. Digo, no vinieron por la cuestión de las vacaciones del diablo, ¿verdad que sí? Y empezaron a reírse a decir que sí. Digo, pues está bien, no le voy a hablar de las vacaciones del diablo. Le voy a hablar de las vacaciones del demonio ahora. Y le hablé de lo que era el milenio y esas cosas. Entendió, nunca no había de qué asustarse. Ok. Daniel capítulo 7. Ya vimos jerarquía. Vimos, ¿qué cosa? Serafines. Vimos querubines. Tronos, dominios, potestades, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver los ángeles que tienen dos alas. ¿Cuántas alas? Dos. Dos. Déjenme decirle sinceramente, a mí me gustaría un par de alas de esas. Es interesante leer cuando Gabriel le dice a Daniel, aún estaba tú orando cuando a mí me enviaron a hablar contigo. ¿Ustedes se imaginan a la velocidad que venía Gabriel desde el cielo a la tierra? A ver, póngase a pensar. A mí me fascinaría tener una sala de esa. ¿Qué año luz ni año luz? Ese tipo venía a una velocidad que es, ¿quién sabe la velocidad que venía Gabriel volando? O una de esas nubes que dicen, ¿se acuerdan que se llevaron el día un carro de fuego? Ay, mamá, yo quise un carrito de eso para dar un par de vueltas por el universo. Yo no sé los planes que usted tiene, pero si usted se pierde del cielo, usted lo perdió todo. En estos días llegué a la casa de un hermano, antes de ayer, me reí tanto. En la casa el hermano tiene dos carros Lada, yo no voy a decir quién es, y me recordé una historia allá en la República Dominicana que me hizo reír. Perdonen, es solamente un acto comercial. Hay una provincia en la República Dominicana que se llama Azua. ¿Cómo se llama? Azua. Ahí nunca llueve. Así que ahí usted no produce nada. Si usted tiene una finca en Azua, usted no tiene nada. Y hay una ciudad que se llama Mao, en la parte norte. Y las damas de esa ciudad tienen muy mala fama. Y entonces llegaron al país estos carros llamados Lada. ¿Conocen los carros Lada? Por favor, si usted tiene Lada, no levante la mano. Porque lo que voy a decir puede que lo ofenda. Y un tipo se inventó y decía, si usted tiene una finca en Azua y una mujer de Mao y un carro Lada, usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Gracias a Dios que si usted tiene a Jesús, lo tiene todo. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, se presenta una escena de juicio. Y ahora quisiera leer para usted dos citas de dos libros muy importantes que ojalá lo pueda tener. El primer libro se llama Deseado de todas las gentes, página número 11. ¿Cómo se llama el libro? Dice ese libro, en la página 11. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. ¿Qué es nuestro pequeño mundo? ¿Un libro de texto para quién? Para el universo. ¿Qué cosa es un libro de texto? Algo que se estudia ¿cuándo? Todos los días. ¿Cuándo se estudia? Todos los días. Mire usted cómo Dios, el trono de Dios, el tribunal celestial y todos los ángeles están ocupados en las cosas de la tierra. ¿Están listos? Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él.
El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién se sentó? ¿Y qué cosas fueron abiertos? ¿Qué cosa habrá escrita en el libro de la vida suya? ¿Es seria esta situación, sí o no? ¿Es serio o no es serio este asunto? Asegúrese de que las cosas que se están escribiendo en ese libro sean cosas convenientes. Y si se escribieron cosas inconvenientes o malas, le tengo buenas noticias. Hoy mismo hable con Dios, pida su perdón, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero arregle sus cosas con el Señor. No lo dejé para después. Apocalipsis capítulo 5, veamos el mismo trono, veamos el mismo tribunal en sesión, veamos al mismo Dios trabajando en los asuntos de la tierra. Hay otro libro, se llama Patriarcas y Profetas. En la página 150 y 151 nos habla de lo siguiente. Ya les dije Apocalipsis capítulo 5, el versículo 11. Dice este libro, Patriarcas y Profetas, página 150-151, dice: el campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de redención, es el libro de texto del universo. ¿Cuál es el campo de batalla entre Cristo y Satanás? La tierra. ¿Cuál es el libro de texto del universo? La tierra. ¿Cuántas personas del universo están contemplando la tierra? Todos. Es importante saber esto, ¿sí o no? Cuando usted se levanta en la mañana, están todos mirándolo. Y cuando se acuesta en la noche, están todos mirándolo. Así que no venga con el cuento y diga que nadie me vio. Nadie me vio, querido. Nadie me vio. Llévate de eso, te están chequeando. No me gustaba cuando era niño y mi mamá decía, te estabas echando. Casi siempre me estaban acechando cuando había algún, ¿entiendes?, algún dulce en la nevera ahí. Ah, pero le tengo buenas noticias, ¿saben? Que desde que me casé se me quitó el deseo por los dulces. Ya no, ¿no? Me como un pedazo de dulce así, pero antes de casarme. Parece que el Señor me dio un dulce muy dulce y me endulzó. Y ya no tengo deseo de más dulce. Ah, el dulce se llama Esther. Capítulo 5, versículo 11, Apocalipsis. Hoy hablé con mi dulce, digo, hablé con mi esposa. Capítulo 5, versículo 11, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era, ¿cómo dice? Millones de millones. ¿Cuánta gente está delante de Dios? Millones de millones. ¿Cuántos ángeles pueden venir a ayudarnos? Millones de millones. Alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta que yo siempre me hago: ¿cómo que la gente patina para entregarse al Señor si el único refugio es el Señor? ¿Ustedes me están entendiendo? Es como que venga un tipo atrás de usted a matarlo y usted esté premiando. Espera, déjame ver si entra a protegerme aquí o no entro. Ya, te van a arrancar la cabeza y métete rápido. Métete rápido. Wow. Una pregunta, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el libro de texto del universo? Si la tierra es el libro de texto, ¿quiénes son los capítulos que hay que estudiar? Usted y yo. Oigan, ¿quieren que lo leamos en la Biblia? ¿Sí o no? Sí. Primera de Corintios capítulo 2. Dios quiere darse a conocer a través de nosotros. Todo el universo nos está mirando para conocer el carácter hermoso de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, el versículo número 7 en adelante. Mire qué cosa linda. Primera de Corintios 2, 6 en adelante. Dice el 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y dice ahora: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Y qué dice el versículo 9? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Alabado sea el nombre de Dios.
Es lindo saber esto, ¿sí o no? Y el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5, veamos más. Nosotros fuimos señalados para dar a conocer el maravilloso carácter de Dios ante todo el universo. Efesios capítulo 3, versículo 3, dice Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y mira lo que dice ahora el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿a quiénes dice? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Dar a conocer ese misterio a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y ahora viene la cita que más me gusta en ese sentido. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Lo que te quiero decir es que a través de Cristo Jesús volvimos a reconciliarnos con Dios. Lo que te quiero decir es que cuando aceptas a Cristo Jesús y te entregas a Él y recibe la unción de su Espíritu Santo, entonces viene el conocimiento del misterio, viene el conocimiento del Evangelio, viene el conocimiento del plan de salvación. Y entonces en la vida tuya, y entonces por tu testimonio, Dios da a conocer su carácter a todo el universo. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces, si algún problema hay, todas las fuerzas de Dios angélica está a tu disposición para protegerte de las trampas de Satanás. ¿Es bueno saber eso, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabían ustedes que nosotros somos los actores y las actrices de Dios? ¿Lo sabían o no lo sabían? A ver, ¿lo sabían o no lo sabían? ¿Saben que somos los modelos? Ah, parece que no lo sabían. ¿Han visto lo que es una escuela de modelaje? ¿Han visto un concurso de modas? ¿Han visto una exhibición de modas? ¿No han visto una exhibición de modas que sea por televisión? ¿Han visto cómo caminan los modelos y las modelos? Las modelos son una cosa seria. Ustedes no van a ver los huesitos que van caminando. ¿Se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta? Es como si fuera el esqueleto nada más que necesitan de la persona. Yo dije, pero mejor que vayan al cementerio y se saque una gente de eso y le ponga una batería y que la batería vaya caminando el muerto. ¿No se han dado cuenta cómo son las modelos de hoy? Famélicas, así nada más se le dan los huesos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nosotros no somos así, somos modelos del carácter de Cristo Jesús. Cosa linda. Representamos el carácter precioso y perfecto de nuestro Padre Celestial. Usted dirá, este tipo se está inventando eso. Inventando. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Mírenlo. Primera de Corintios 4, 9. Dice el versículo 9, Primera de Corintios, dice el apóstol Pablo, porque según pienso, Dios nos ha, ¿qué cosa? Exhibido. ¿Qué ha hecho Dios? Nos ha exhibido. ¿Qué es exhibir? ¿Han visto los carros cuando llegan del año, los carritos nuevos? ¿Lo exhiben o no lo exhiben? ¿Le ponen una placa de exhibición, sí o no? ¿Y quiénes son los modelos que Dios exhibe? Nosotros, qué cosa linda. ¿No lo sabían? Que no lo sabían. Vamos a leerlo. Lo veo como incrédulo. ¿Qué le pasa a ustedes, queridos? Tenemos que modelar la justicia de Cristo. Tenemos que modelar ese ropaje celestial. Tenemos que modelar un carácter santo. ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y quiénes nos están mirando? Mire lo que dice. Versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa dice? Espectáculo. ¿Qué es un espectáculo?
es un espectáculo, una exhibición, un show. Se hacen los shows para que lo vean o para que nadie lo vea. Entonces, si somos un espectáculo, ¿para que nos vean o para que no nos vean? Entonces, papá Dios lo que dice, ahí va mi negro, mírenlo, todo el mundo que lo mire. Y entonces ahora define el Señor, ¿quiénes son los que van a mirar al negro del Señor? Bueno, una blanquita, el Señor, el blanquito también, los negros, los blancos tienen derecho también. Dice el versículo 9, pues hemos llegado a hacer espectáculo, número uno, al mundo, número dos, a los ángeles, y número tres, a los hombres. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Y dónde están los hombres? ¿Y qué, por qué dice el mundo? ¿A qué mundo se refiere? Se refiere al cosmos, se refiere a todo el universo. ¿Cuántos nos están contemplando? Todo el universo. ¿Verdad que si estuviéramos pendientes de eso, caminaríamos más derechito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y algunas palabras ya no las diríamos. Y cuando se nos calienta la sangre, mejor nos tranquilizaríamos un poco. Ay, mamacita, me están mirando. ¿Lo están mirando o no están mirando? No, a mí nadie me vio. Nadie te vio. Oh, una vez un señor le estaba yendo muy mal, muy mal, y él decidió irse a robar un racimo de plátano. ¿Saben lo que es plátano? Sí. Qué bueno, aquí me entienden mi lenguaje. Y así que se llevó su chiquito, un niñito pequeño, para que le ayudara en el robo, perdón, en el maroteo, en lo que ibas. Y llegaron a donde estaban todas las parcelas, y le dice al chiquito, un chiquito, sabes que los niños son muy ingenuos, pero son muy directos, y le dice al hijo, mira, yo voy a brincar la empalizada, tú vas a estar aquí, mira para allá y mira para acá, si alguien viene, tú me avisas. Bueno, sí, papi, le dice el chiquito. Y entonces el señor tira el saco por encima de la alambrada, pasa el machete por abajo, lo pone ahí cerca y empieza a encaramarse por los alambres. Y cuando ya va llegando arriba para dar la vuelta y empezar a bajar, le dice el chiquito, papi, y dice, ¿qué pasa? ¿Viene alguien? Dice, no. Y dice, ¿y entonces? ¿Para qué tú me llamas? No viene nadie. Dice, ¿y entonces para qué me llamas? Dice, tú dijiste que mirara para allá. Sí. ¿Y que mirara para acá? Sí. Pero no me dijiste que mirara para allá. El señor allá arriba lo alambre y dice, maldición. Se apea, agarra su colilla, agarra su miel y dice, vámonos. Además se le olvidó mirar. Mirar para allá. La próxima vez acuérdate que hay que mirar para allá también. Esto hay que decirlo con sonrisa y con gracia, pero es la verdad, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay que mirar para abajo? Mirar para allá. Miren, esto es tan serio que hay que decirlo con una sonrisa. Ok. Existe lo que se llama el concilio celestial. ¿Cómo se llama? Concilio celestial. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Veamos una reunión de este concilio. Dios se reúne con los representantes de los mundos. Ay, mamacita. Job capítulo número 1, versículos 1 al 6. Ponga mucho cuidado. Dice Job capítulo 1, versículos 1 al 6. En el universo no hay nada escondido. En el universo las cosas están claras y se presentan delante del concilio celestial. Dice el versículo 1, Job capítulo 1, versículo 1 al 6. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos
y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Era un hombre temeroso de Dios, Job? ¿Sí o no? ¿Era un hombre perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? ¿Sí o no? ¿Hacía los cultos, Job, en su casa? ¿Sí o no? Ok, versículo 6. Un día, dice la Biblia, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ay, mamacita. ¿Pero quiénes pudieron presentarse delante de Dios? ¿Le parece bien si vamos al libro de San Lucas, capítulo número 3, para entender este título, Hijo de Dios? San Lucas, capítulo número 3. Vamos rapidito a Lucas, capítulo número 3, para entender quién era Adán. San Lucas 3:38. Dice el versículo 38, hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán. ¿Y qué dice ahora? ¿De quién era hijo Adán? De Dios. ¿Pero quién engañó a Adán y se quedó con el gobierno de la tierra? Satanás. Así que cuando los hijos de Dios, de todo el universo, vinieron a presentarse delante de Dios en la reunión del concilio celestial, ¿quién fue a representar la tierra? Satanás. ¿Por qué? Porque Adán le entregó el derecho a Satanás. ¿Cómo le llamó Jesús a Satanás cuando vino a la tierra? El príncipe de este mundo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Quién vino a la tierra a despojar a Satanás del principado de este mundo? Cristo Jesús. ¿Dónde lo venció? En la cruz del Calvario. ¿Lo leímos o no lo leímos? Ahora, aunque somos de este mundo, aunque somos pecadores, al aceptar a Cristo Jesús, al entregarnos a Cristo Jesús, Él paga nuestra deuda con Satanás y entonces nos hacemos hijos de Dios, príncipes de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. ¿Tiene sentido saber esto, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. Entonces, ¿quiénes se presentaron delante de Dios? Los hijos de Dios. Job capítulo 1. Queridos, entender esto es fundamental. Job capítulo 1. Miren el diálogo entre Dios y Satanás. Versículo número 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿De dónde venía Satanás? ¿Por dónde anda él? ¿Sabe él que aquí hay una campaña cada noche? Sí, sí. Los demonios fueron y se lo contaron. Y cuando el demonio va y le cuenta, le dice: oye, ¿sabe que hay una campaña ahí en el barrio Boulevard de ahí de las tablas? Oh, sí, una campaña. ¿Quién la está dando? O la está dando fulano de tal. ¿Cómo? ¿Y qué está pasando ahí? Dice: no nos dejan entrar. No nos dejan entrar. ¿Es real Dios? ¿Sí o no? Sí. Y es real Satanás también. Seamos sinceros, ¿verdad que hay mil cosas que ocurren para que usted no pueda venir? ¿Sí o no? Sí. Y ¿verdad que al final usted tiene que tomar la decisión, o viene o no viene? ¿Quién usted cree que no quiere que usted venga? Pero el Espíritu de Dios ayuda a que podamos venir. Bueno, ahí comienza un lío entre Dios y Satanás, y yo no me voy a detener en aquello. Pero dice ahí que Satanás anda rodeando la tierra, andando por la tierra. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Ahora mire qué cosa linda. Daniel, capítulo 4. Tristemente el tiempo se nos va. Daniel, capítulo 4. Muchas personas creen que caminan por este mundo sin nadie que los vigile. Le tengo noticias, queridos. Hay ángeles caminando por aquí, mirando todo lo que está pasando y llevando un registro, un informe. En el capítulo 4 del libro de Daniel se registra el sueño de Nabucodonosor, donde él ve un árbol grande y en las ramas se asentaban las aves, y debajo de ese árbol grande se refugiaban todos los animales, y de ese árbol se mantenía todo el mundo. De repente, dice Nabucodonosor, que las aves volaron del árbol y los animales se fueron debajo del mismo. Y entonces vino un santo vigilante y dio una orden que cortaran el árbol y que el tronco lo amarraran con cadena de hierro por 7 tiempos.
cabe un detalle curioso e interesante en esta descripción. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 13, dice: vi en las visiones de mi cabeza, dice el rey, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía, ¿de dónde? Del cielo. ¿Bajan los ángeles como vigilantes de Dios a la tierra para ver lo que está pasando, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Ve tu ángel y el mío todos los días al rostro de Dios con el informe, sí o no? Sí. Ponga un dedito ahí y vamos al libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Esta cita siempre me gusta tenerla pendiente para saber cómo camino cada día. Mateo 18, 10 dice Jesús: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Si hoy estuviste triste, Dios lo sabrá. Si hubo problema en tu vida, Dios lo sabrá. Si hay dificultades, Dios lo sabrá. Si necesita poder y ayuda, Dios lo sabrá. Tu ángel todos los días ve a Dios con el informe de la vida tuya de ese día. ¿Nos dicen amén a eso? Oye, ¿verdad que cada vez que pensamos que el ángel ve a Dios, pensamos lo malo que hemos hecho? Oye, tranquilo, ¿qué te pasa? Vamos a pensar en lo bueno que hicimos también. ¿O no? ¿Sí o no? Pensemos positivamente. ¿Qué le pasa a usted? Señor está contento, feliz, orgulloso de que hemos caminado derecho como Él manda. Daniel capítulo 4, versículo 17, otra vez se menciona: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Están esos vigilantes chequeando la tierra? ¿Sí o no? ¿Se dictan sentencias por las cosas que ocurren en la tierra? Sí, Señor. Capítulo 4, versículo número 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la tierra, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¿Tiene Dios control de las cosas que pasan en la tierra? Mi pregunta: ¿existen serafines? ¿Existen querubines? ¿Hay principados, potestades, dominios y tronos, jerarquías de ángeles, sí o no? ¿Hay millones de millones de ángeles delante de Dios? ¿Hay una escena de juicio en el cielo? ¿Hay libros donde se registra toda nuestra vida y se presenta delante de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay vigilantes y seres santos que caminan por la tierra chequeando y mirando todo lo que está pasando? Sí. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces... tenemos la linda y maravillosa experiencia de saber que no estamos solos. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Y aquí voy a ir aterrizando. Cuando usted toma la decisión de caminar con Dios, puede estar seguro que Dios no le dejará solo. Puede estar seguro que todo el poder de Dios vendrá en su auxilio. Génesis capítulo 18, versículo 1 en adelante dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. Dice la Biblia allí que pasaron frente a la casa de Abraham tres personajes. Y cuando iban pasando frente a la casa de Abraham, Abraham le salió al encuentro. Era como la una de la tarde, en pleno sol, pleno calor del día. Y esos personajes se dirigían a dos ciudades que estaban más adelante. Y cuando pasaron frente a la casa de Abraham, dice la Biblia que Abraham los detuvo, le dijo: por favor, señores, quédense a reposar en mi casa. Vengan, yo les voy a lavar los pies y les voy a cocinar y vamos a comer juntos y entonces después ustedes siguen. Porque para eso ustedes pasaron por aquí. Abraham en principio no sabía quién eran esos personajes. Y dice la Biblia que se quedaron y comieron con él. Y después que terminaron de comer, mire lo que pasó. Capítulo 18. Mire qué cosa linda.
Dice en el capítulo 18, versículo 7. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Qué cosa hicieron? Dice. ¿Qué hicieron? Dice ahí. Y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces, ¿qué dice ahí? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz ya siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Quién estaba comiendo en la casa de Abraham? Dice que Jehová estaba comiendo en la casa de Abraham. ¿Quién le lavó los pies? Abraham. ¿Quiénes caminaban con Jehová en la casa de Abraham? Los ángeles. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Sí o no? ¿Para dónde iban? Iban para Sodoma y Gomorra a destruirla. Me gusta que se quedan calladitos, como que dicen: wow, wow, ¿qué está pasando aquí? Qué cosa linda. Mire qué cosa linda dice ahora. Versículo número 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ahí van caminando los tres y Abraham. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Qué cosa linda. ¿Quién está en la casa de Abraham? Jehová. ¿Quiénes le acompañan? Dos ángeles. ¿Para dónde van? Para Sodoma y Gomorra. ¿A qué? A quemarla. ¿Dónde se detuvieron primero? En la casa de Abraham. ¿Dónde comieron? En la casa de Abraham. ¿Con quién hablaron? Con Abraham. ¿De quién era amigo Dios? De Abraham. Y vino a visitarlo a su casa. Una pregunta: ¿esto es un cuento o lo dice la Biblia? A ver, ¿lo dice o no lo dice? ¿Está interesado Dios en la vida suya? ¿No se hizo Dios hombre para salvarnos? ¿Verdad que nos hace mucha falta conocer a Dios? ¿Sí o no? Y dice la Biblia que entonces Dios comenzó a decirle a Abraham: mira, Abraham, las ciudades de Sodoma y Gomorra han llegado, la maldad ha llegado tan grande que vinimos a destruirla. Y papá Dios tan lindo que dijo: yo sé que ya la maldad llegó lejos y no hay forma de rescatarla, pero yo vine a ver si algo se puede hacer. ¿Y quién comenzó a interceder por Sodoma y Gomorra? Abraham. Si usted lee, dice Abraham: oye, pero ven acá, y el juez de todo el universo va a matar al justo con el injusto. Oye, tú no puedes hacer eso, qué cosa linda. ¿Quién le está dando consejo a Dios? Abraham. ¿Están dialogando o no están dialogando? Tú no puedes hacer eso, que no se te ocurra a ti hacer una cosa así, Señor. Qué cosa linda. Pero ¿quién está caminando con Abraham? No es un sueño. Comieron juntos, nadie come en sueño. Y entonces los otros dos se fueron adelante. Y entonces le dice, me imagino al Señor preguntándole a Abraham: ¿y tú crees que se puede hacer? Señor, pero si hay 50 justos, ¿tú no lo perdonas? Los perdono, si hay 50 justos. Había miles de gente. Entonces le dice a Abraham: pero tú sabes cómo son los seres humanos, y si nada más hay 40, el Señor se los perdona por amor a los 40. Mi Señor, como ya estamos hablando, y si de los 40 faltan 10, los perdono por amor a los 30. No se me vaya a ofender mi Señor ni se enoje, pero como ya comenzamos a hablar, y si nada más hay 20, lo perdono por amor a los 20. Y le dice a Abraham: una ultimita nada más. Y dice: está bien, tírala. Y si nada más hay 10, lo perdono por amor a los 10. ¿Se imagina una ciudad con miles y miles de gente y que no haya ni siquiera 10 gente fieles? Y cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, capítulo 19, se quedaron en la plaza pública. Y cuando Lot los vio, dijo: ay, mamacita, estos tipos no saben dónde se están quedando. La ciudad de Sodoma y Gomorra se había arañado tanto que los hombres eran homosexuales y las mujeres eran lesbianas.
Y cuando Lot vio que esos dos iban a quedar en la plaza pública, dijo, si esos tipos se quedan en la plaza pública, esta noche lo van a acabar. Y entonces fue y le dijo, señores, miren, vengan para mi casa, por favor. Y los tipos, no, vamos a quedar aquí. Señores, pero ¿quién eran esos dos tipos? Los ángeles. ¿A qué vinieron a Sodoma y Gomorra? A destruirla. No, vamos a quedar aquí. No, pero miren, por favor, vamos para mi casa, yo le voy a preparar cena y todo en mi casa. Caminen, pero no, quedamos aquí. Pero miren, señores, porque hasta que forzó, hasta que se lo llevó. Y cuando se lo llevó, en la noche, ¿quiénes vinieron a preguntar? Dice, todos los hombres de la ciudad. Y comenzaron, oye, sácanos los tipos esos que salieron ahí, que lo queremos conocer. ¿Saben lo que significa el verbo conocer? Queremos hacer sexo con ellos. Lo queremos acabar. Y Lot le dice, señores, no hagan esa maldad tan grande. Miren, yo tengo dos hijas que no conocen varón, que no se han casado. Yo le voy a sacar a mis hijas mejor, pero todos son... No. Y los tipos quisieron acabar con Lot, darle golpe también. Los ángeles entraron a Lot y le dijeron, mira, recoge tu familia y tu gente que vinimos a quemar esta ciudad. La maldad de esta gente llegó demasiado lejos. Y los tipos quedaron como medio ciegos, que no encontraban la puerta de entrada. Lea el capítulo 19. Ve, recoge tu gente, Lot, que esta noche vamos a quemar esta ciudad. Y Lot fue donde los esposos de sus hijas, y los tipos se burlaron y se rieron de él. Y nadie le hizo caso. Al final los ángeles ya estaban amaneciendo. La lucha fue toda la noche. Los ángeles dijeron, sal rápido de la ciudad, que yo necesito hacer nuestro trabajo. Y ya estaba casi saliendo el sol. Y los ángeles tuvieron que agarrar a Lot, agarrar a las dos hijas y a la esposa y sacarlos de la ciudad. Le dijeron, váyanse y no miren para atrás. ¿Y quién fue la que miró para atrás? La esposa. ¿Se convirtió en qué? Una estatua de sal. Y entonces al amanecer, ya los ángeles hicieron su trabajo y empezó a llover fuego y azufre del cielo y quemaron toda la ciudad. ¿Saben los ángeles lo que está pasando en las ciudades? ¿Sí o no? ¿Llevan un informe de las cosas malas que se están haciendo? Y en su tiempo, cada uno recibirá su paga. Mi pregunta esta noche, con la que voy a terminar: ¿le gustaría a usted ser cuidado y protegido por los ángeles? ¿Le gustaría a usted darle su derecho legal a Dios para que lo defienda y lo proteja? ¿Le gustaría ser propiedad de Dios y templo del Espíritu Santo? ¿Le gustaría que su familia sea protegida por los ángeles de Dios? ¿Sí o no? Algún momento le voy a contar cosas maravillosas que he vivido con los ángeles. Y como persona han querido meterse a mi casa y el ángel no lo ha dejado entrar. Los ángeles son reales como Dios es real. Y quisiera atreverme a preguntarle, quisiera ponerse en pie conmigo esta noche diciendo así: Señor, mi vida, mi familia, mi casa y todo lo que tengo lo pongo en sus manos para que usted sea el dueño de mi vida. Vamos a cantar juntos con el pastor Lester Ortiz este himno maravilloso. ¿A cuánto le gusta el himno que estamos cantando? A mí me encanta, a mí me apasiona. ¿Saben por qué? ¿Se imagina lo que es andar con Dios? ¿Eh? ¿Se imagina lo que es andar con Dios? Adelante, cantemos.